Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero estén muy bien. Hoy les vamos a enseñar a preparar una rica capirotada. Esta yo la traigo desde herencia. A mi mami se la enseñó mi abuelita y a mi abuelita su mami. Y así va hasta ahorita que mi mamá me la enseñó a mí. Entonces les voy a dar los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 4 bolillos, teleras, lo que ustedes gusten. Los van a cortar y los van a poner a secar. Los tenemos que tener mega duritos. Un recipiente. 4 tortillas. Una cucharadita de clavo. Si tienen hoja de laurel grande, una sola. Yo tengo chiquita, le voy a poner 3. Una pizca de anís. Un piloncillo panela. Tantita canela. Aceite, una taza. Vamos a necesitar también la ralladura de la naranja. Para decorar vamos a necesitar chispitas de chocolate, granillos, ya es al gusto, pasas, queso. Y para su preparación vamos a necesitar un recipiente, una cazuela, una ollita y agua. Tengo medio litro de agua. Lo que voy a hacer es que voy a rallar la naranja y la voy a poner al fuego con todos los demás ingredientes. Con la canela, el piloncillo, el anís, la hoja de laurel, el clavo y la naranja, ¿sale? Y el agua. Ok. Nada más necesito la cáscara de naranja. No necesito la naranja. Ya pusimos la cáscara de naranja. El agua. Voy a integrar el clavo. Las hojitas de laurel, el anís, el piloncillo y la canela. Esto lo voy a llevar a hervir. En lo que esto esté hirviendo, vamos a poner un sartén con el aceite. Y vamos a freír las tortillas. Como la mía es grande, se puede poner todas. Las necesito bien, bien, bien duritas, ¿eh? Ahí las dejamos y mientras vamos a ir rallando el queso. El queso ya es al gusto de ustedes, ¿eh? Yo tengo queso blanco, tengo 50 gramos, no tengo mucho. Vamos a retirarlas, están bien fritas. Vamos a ponerlas en un papel absorbente. Que se escurran. Y ahora vamos a freír el pan. El pan igual al aceite. Por eso es importante que esté bien durito para que se fría rápido y no consuma tanto aceite. Vamos a necesitar un recipiente como este y vamos a acomodar nuestras tortillas así. ¿Ok? Así tiene que quedarnos nuestro pan frito. Por los dos lados. Uh-huh.
Nuestra mezcla de piloncillo con canela y naranja ya va a estar. Nada más es de que se acabe de derretir el piloncillo. Pero ya va a estar nuestra mezcla. Ya huele a anís, a canela, a naranja. Vamos a colarla. Y ahora vamos a ir acomodando nuestro pan. Aquí tenemos ya la tortilla. Esta mezcla le vamos a poner. Ay, qué rico huele. ¿Ya oyeron? ¿Cómo se oye? ¿Cómo truena? Vamos a poner granillo, queso, pasas y azúcar. Primero va la azúcar. El azúcar es la cantidad que ustedes gusten. Ahora va a venir el queso. Poner el queso en toda nuestra rica capirotada. Pasas. Ay, qué rico, ¿eh? Va a quedar muy, muy sabroso el granillo. Aquí está. Esta es mi capirotada. Espero les guste. Vamos a llevarlo a enfriar por una hora. Lo vamos a meter al refrigerador, ¿ok? Bueno, lo voy a llevar al refrigerador. Los amores, en lo que está nuestra capirotada, que la metimos un rato al refrigerador, quiero aprovechar estos momentitos para agradecerle mucho, mucho, mucho. Me hicieron una gran, gran invitación, que es la primera vez, pues me senté así emocionada. Es muy padre. Muchas gracias, Betsy Rose, por haberme invitado a tu canal. Ahí con ella le enseñé a preparar una rica panacota. En la cajita de información les voy a dejar su canal de ella para que la sigan y vean ahí cómo preparamos esa rica panacota. Esa panacota no es ni tanto gelatina, es como tipo mousse, pero nos quedó muy, muy sabrosa. Betsy Rose, te invito a mi canal y vamos por nuestra rica capirotada. Ok, aquí está nuestra capirotada. Vamos a... Ya se me hizo agua la boca.
probarla. No está rica, capiro todo. Wow. Aquí podemos ponerle más queso, más chispitas, más pasitas, lo que ustedes gusten. Ahora, ¿qué creen? A probar. ¿Gustan? Esta es la que a mí me han enseñado, es de herencia, viene de familia y queda muy, muy sabrosa. Háganla, disfrútenla. Incluso sus peques les pueden ayudar, amores, a decorar. Claro, no a estar en la estufa, pero sí a decorar, a servirla y a disfrutarla. No se olviden en suscribirse, es gratis. Regálenme un dedito arriba, comentarios, dudas que tengan, se las puedo contestar. Si hacen alguna de mis recetas, mándenmelas en... y yo las subo cuando haga los videos. Muchas gracias, nos vemos muy pronto, amores. Acuérdense, saquen el chef que llevan adentro y si yo puedo, ustedes pueden, ¿ok? Nos vemos, bye. Suscríbanse, provechito. Muy bueno.